Good morning and welcome to the conference Extreme Events in Central America, Reducing Risk, Enhancing Resilience. Thank you all for connecting this morning. My name is Jose Manuel Cruz. I'm Director of Research at the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center at Florida International University. Si ustedes están conectando desde Centroamérica, muy buenos días. Para escuchar el evento en español, pueden ir a la traducción simultánea haciendo clic en el botón abajo a la derecha de su pantalla, el botón que dice interpretación, interpretations. This event is presented by the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center in collaboration with the Stephen J. Green School of International and Public Affairs and with the Extreme Events Institute of Florida International University. It's also co-sponsored by the Ruth K. and Shepherd Broad Distinguished Lecture Series and the Jack D. Gordon Institute for Public Policy. This is part of LAC's Flag Lecture Series and made possible with support from the LAC U.S. Department of Education Title VI grant. In the fall of 2020, Central America was hit hard by two of the most destructive hurricanes ever landing in the region. These events occur as Central America is experiencing the devastating consequences of COVID-19 pandemic, which has brought upon unprecedented levels of unemployment, agricultural and industrial loss in a context of political instability and increasing social unrest. These events have revealed something many of us know, but it's rarely addressed, the many different vulnerabilities that Central America faces. Florida International University wants to contribute to the ways in which the national and international entities can support the region to reduce risk, increase resilience, and deal with the increasing impact of extreme events, which have become a new normal in the area. This conference brings together distinguished scholars and specialists in disaster risk reduction, social sciences, and policymaking to discuss the implications and potential responses to the challenges of extreme events in Central America. Without further delay in our program, let me introduce Dr. John Stack, founding dean of the Stephen J. Green School of International and Public Affairs, and Dr. Mark Rosenberg, president of Florida International University, who will deliver the opening words of welcome. Thank you. Dean Stack? Thank you, Jose Miguel. I'm delighted to welcome all of you to this timely and important one-day conference, Extreme Events in Central America, Reducing Risk, Enhancing Resilience. Central America is one of the most vulnerable regions of our hemisphere. Last year's exceedingly active Atlantic hurricane season saw two category 4 storms strike Central America within 2 weeks of each other. The damage and loss of life was breathtaking, underscoring the susceptibility of the region to natural disasters. To make matters worse, Central America has been marred historically by severe and protracted structural, political, social, and economic dysfunctions. Extreme poverty, weak institutions, and poor governance contribute to the inability of building resilience to extreme events. The COVID-19 pandemic and its devastating consequences further illustrate this point. How can Central America reduce risk, increase resilience, and manage the impact of extreme events, which have become the new normal for the region? We will hear today from experts who will contextualize the challenges facing the region and provide a framework for a sustainable future. I want to acknowledge the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center for spearheading today's event, as well as our marvelous Extreme Events Institute for their invaluable collaboration. I am also very grateful for the co-sponsorship of the Ruth K. and Shepherd Broad Distinguished Lecture Series, the Jack D. Gordon Institute for Public Policy,
and our Division of External Relations. It is now my great pleasure to introduce Florida International University's fifth president, Dr. Mark B. Rosenberg. Dean Stack, and I want to thank everybody, our panelists and individuals in the region for being with us on this issue, extreme events in Central America. In many ways, it's very telling that we're still focused on extreme events, and that in fact, the extreme events seem to be more extreme. But I want everyone to know that our university gets it, and we are going to stay focused on this issue, because we understand that with the intimate relationship that in La Florida we have with Central America, that what happens in the region in one day becomes our challenges the next. So I want to thank that. I want to thank the entire team for their interest and looking forward to the discussions. Some of you may know that I do have a very special relationship with the region. I've been privileged, fortunate to live in Costa Rica, in Honduras, and in Nicaragua. Done a lot of research there over the years. A tremendous relationships with a lot of really great people in the region. And so it's a passion of mine. As it left me, even though I have other responsibilities in the university these days, rather than just working on the region. But for sure, we get the connection at our FIU, a public university. We're very concerned about it, in part because obviously we have a large enrollment from the region, and we feel a certain stewardship as it relates to the critical issues affecting the region. Most recently, I think, in fact, this week, a study pointed to extreme hunger that is in El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua, in part as a result of the extreme events and, of course, COVID-19. We are very concerned about this. The report showed that 15% of those surveyed in January were making concrete plans to migrate due to the conditions in their home countries. That's double the percentage just 3 years ago. And because of our proximity to the region, it's undeniable that an enduring vulnerability in the region, produces an impact, a direct impact to our area and to the broader interests of the Central America and Caribbean Basin. So we're very, very pleased that the Kimberly and Green Latin American and Caribbean Center has brought you together, has brought us together to have this conversation. But words aren't deeds. And what I'm hopeful for is that the solutions that I know many of you are going to be discussing find not only an opportunity to be heard today, but we work together to make those solutions real for the people of Central America. I want to thank you. I'm looking forward to the discussion throughout the day. Have a great conference. Thank you, President Rosenberg. Thank you, Dean Stack, for your words. For those who are just joining us, we have simultaneous translation. At the bottom of your screen, you can see translation interpretation. Please click that one and select the language you are going to be using, because the next panel will be some participation in Spanish. Para aquellos que se están conectando en español, les recuerdo que pueden acceder a la traducción simultánea apretando el botón de interpretación abajo en su pantalla y eligiendo español. We have a packed program today, this day. We'll start with our first panel called Central American Vulnerabilities, a Systemic Assessment. This panel is comprised by Dr. Jorge Vargas Culel, who is the Director of Estado de la Nación in Costa Rica,
Also, Dr. Gabriela Hoberman, who is Assistant Director of Research Programs and Services in the Extreme Events Institute at Florida International University. And also by Leonard Ferrari, who is the President of MOCAF, the MESA, the ONGs, Comanejadoras de Áreas Protegidas en Honduras, the ONGO collective of protected areas in Honduras. This panel will be moderated by Professor Elizabeth Anderson. Thank you all for, or the panelists for participating in this event. Let me introduce Professor Anderson. Professor Anderson is a freshwater conservation ecologist. She's assistant professor in the Department of Earth and Environment. Her work has strong conservation focus and involves collaboration with other scientists and those in key water resource management. Her research has been supported by the MacArthur Foundation, the Tinker Foundation, USAID, the National Geographic. He has since worked for the Organization for Tropical Studies as coordinator of international research and study programs for US and Costa Rican students in La Selva Biological Station in Costa Rica. So she is very acquainted with the region, and we thank Professor Anderson for your role moderating this panel. Professor Anderson. Thank you so much, Jose Miguel, and good morning to everybody. Buenos días a todos aquí en Miami y también los que están conectados desde de lejos de Centroamérica. Una pregunta, should I moderate in English or Spanish, Jose Miguel? In English, okay. Okay, in English, mm-hmm. Good. But feel free, please, panelists, and those of you who have questions and answers, you can engage with this panel in English o en español, lo que prefieren ustedes esté bien para nosotros. It's really a pleasure for me to participate in this event today. At the beginning of my scientific career, I actually lived in Costa Rica for a period of about 4 years. And that's really where I got my strong interest and first experiences in the field of natural resource conservation, particularly as related to tropical rivers. So participating in this panel today is like a coming home in some ways, at least virtually, to that region, because since then I've worked throughout the tropical regions of the world, but Central America always has a very special place in my heart. It's also a pleasure to be working with the three panelists that we have this morning in this session. Jorge Vargas Culel will be our first speaker. He is the director of the Estado de la Nación, which is actually something that I used and referenced a lot when I was working in Costa Rica many years ago. It's a Costa Rica-based center of thought that conducts research on sustainable development. He's also the coordinator for the citizen audit on the quality of democracy, also in Costa Rica. We promote the notion that development is about much more than economic growth, is one of Jorge's quotes. It involves equity, the environment, democracy, and human rights. Founded in 1994 as a collaborative project with the United Nations Development Program, Estado de la Nación aims to encourage study and discussion of human development in Costa Rica and Central American countries by improving citizen access to comprehensive, timely, and accurate information on matters of public interest. Reports published by Estado de la Nación, which is now sponsored by a group of Costa Rican universities, are used regularly by policymakers, universities, entrepreneurs, labor unions, and community groups. In a way, we are mediating between very diverse groups with very different interests, Jorge says. We try to build a common platform of data and analysis so they can solve their differences. So Dr. Vargas, welcome to the panel, and you have about 15 minutes to share with us. Oh, I thought I had 20 minutes. Well, 20, okay, 15 to 20. I'm encouraging people to aim for 15, knowing that we'll probably go to 20 for each. Welcome. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente la invitación a esta conferencia internacional. Hoy hablaré sobre los desafíos que se enfrentan la articulación de respuestas regionales a eventos extremos en Centroamérica. Voy a partir de un punto obvio, y es que
Centroamérica es una región muy expuesta a los eventos climáticos extremos. Es en ese sentido una región muy vulnerable. Esto que ustedes ven en pantalla es, con datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la trayectoria de ciclones tropicales en Centroamérica en aproximadamente 160 años. O sea, es una región que constantemente está afectada por este tipo de eventos, especialmente, vean ustedes, la parte central y norte caribeña de Centroamérica. Con otra fuente, la fuente de datos Desinventar, que está basada en información de las Comisiones Nacionales para el Manejo de Emergencias, la Cruz Roja y otras fuentes de información, aquí ustedes pueden ver en el mapa la frecuencia de sequías en Centroamérica a lo largo de 70 años. Las áreas más oscuras son áreas que han tenido más de 26 eventos de sequías en 70 años, uno de cada tres, incluso uno de cada dos años. Nótese nuevamente que es particularmente importante en esta parte central norte de Centroamérica. Aquí con la misma fuente de datos Desinventar, la recurrencia de terremotos en los últimos 70 años. Hay países que han tenido hasta 60 eventos en 70 años, ¿verdad? Estamos hablando de major earthquakes en 70 años. Y aquí, por ejemplo, erupciones volcánicas, ¿verdad? Nuevamente, hay países y regiones dentro de Centroamérica que han experimentado una erupción cada dos años, cada tres años. Si Centroamérica está constantemente expuesta a los efectos de estos eventos naturales, es parte de nuestra realidad regional, lo ideal sería que tuviera un marco regional robusto para atender no solo las respuestas humanitarias inmediatas ante la emergencia, sino las labores para mitigar y adaptarse tanto los centros poblados como la producción y la infraestructura a los eventos. Y la pregunta es, ¿tenemos ese marco regional de cooperación y apoyo mutuo para enfrentar estos problemas? Eso sería también algo de esperar, porque recuérdense que Centroamérica es, después de la Unión Europea, la región en el mundo con el proceso de integración regional más antiguo del mundo. Bueno, vean, se están haciendo cosas. Ustedes en este cuadro ven que en los 28 años que hay entre 1992 y el año 2020, el sistema de integración centroamericana captó más de 700 millones de dólares de cooperación externa para proyectos de integración regional, de los cuales casi 300 fueron para temas de cambio climático y manejo del riesgo. Y aquí están las instituciones que la han recibido. Vean ustedes, casi el 40% de la cooperación. Entonces, se están haciendo cosas en Centroamérica. Indudablemente hay proyectos puntuales en ciertas zonas del Trifinio, en ciertas zonas costeras, en algunos lugares localizados. Pero la verdad es que la respuesta corta es que no. No tenemos un marco robusto. Tenemos respuestas muy enfocadas al manejo de las emergencias inmediatas después de que ha impactado un evento. El riesgo social constantemente se reconstruye, es decir, reconstruimos poblados, carreteras y aparatos productivos en las mismas zonas que están constantemente golpeados, y enfrentamos poco progreso en la mitigación y adaptación a desafíos cada vez más complejos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos este marco robusto regional? Y yo voy a referirme hoy a cinco desafíos o factores que están bloqueando. El primero es el protracted weakness and unevenness of the state infrastructural power. Por poder infraestructural del Estado, hablo simplemente de la capacidad de hacer, no de la ideología ni de la política, sino si un Estado tiene con qué hacer lo que quiere hacer. Vean ustedes, este gráfico muestra cómo se distribuye la población de Centroamérica, los más o menos en el 2015, 47 millones de habitantes.
Como ustedes pueden ver, el 80% de la población vive en estos cuatro países que tienen, están en letra grande, el llamado CA4, 80% de la población regional. Cuando vemos las economías, el tamaño de las economías regionales empieza a cambiar, porque Costa Rica y Panamá, que eran demográficamente pequeños, empiezan a ser, a repartirse buena parte de la producción regional, y de hecho los cuatro países del CA4 que tenían el 55% de la población, solo sus economías representan el 55% de la economía centroamericana vista en su conjunto. Pero cuando nos vamos a los presupuestos públicos, la situación cambia. Costa Rica y Panamá, que eran las más pequeñitas, ¿verdad?, concentran el 64%, dos terceras partes de los presupuestos públicos regionales, mientras que los países que, en los que vive el 80% de la población centroamericana, y que son además los que más son golpeados por muchos de estos eventos naturales, apenas cuentan con el 36% de los presupuestos públicos. Mi punto no es decir que a más plata, mejor Estado, porque eso no es cierto. El punto es otro, es que sin plata no hay acción pública presente. Y el punto es que a donde vive la mayor parte de la población, donde está la mayor parte del territorio centroamericano, que está además más golpeado por los eventos naturales, tiene los estados más débiles. Un par de ejemplos para que ustedes vean, esto que ustedes ven en pantalla es la inversión anual per cápita en instituciones judiciales. Vean ustedes las diferencias, la mayoría de los países de Centroamérica están por niveles de, por debajo de los $30 per cápita de gasto judicial por año. Costa Rica anda por encima de los $150 per cápita. Vean ustedes los gastos en salud pública. Costa Rica y Panamá, comparando dos años, están por encima de $600 per cápita por año, y los demás países centroamericanos, donde vive el 80% de la población y además donde son especialmente golpeados por los eventos naturales, están por debajo de $200. Nuevamente, mi punto no es decir que a más plata, mejor Estado, sino que sin plata no es posible la acción pública. Un segundo factor relacionado con el anterior es que las zonas que son más frecuentemente golpeadas por algún tipo de estos eventos naturales son zonas que tienden a tener mayor exclusión, rezago social. Vean ustedes este mapa de Centroamérica. Aquí la frontera no importa mucho. Lo que importa es, ustedes ven una retícula verde. Esos son la red de caminos y carreteras que hay en la región. Como ustedes pueden ver, hay amplias zonas de la región en donde hay muy poca penetración de la infraestructura de básica como de caminos y carreteras. El punto es lo siguiente, a donde no hay un camino, una carretera, no hay Estado, no hay una presencia estatal de manera permanente. Es muy difícil ver una oficina judicial, es muy difícil ver un plantel de salud. Entonces, hay amplias zonas de la región que tienen muy poca presencia del Estado, ¿verdad? Y además, si ustedes se recuerdan los mapas que yo presenté, buena parte de los eventos naturales ocurren en zonas en donde hay poca presencia estatal. La segunda cosa que ustedes ven en el mapa es unos colores que indican el nivel que tiene una provincia, un departamento de desarrollo humano, de acuerdo con los índices de desarrollo humano que cada país ha elaborado. Entre más oscuro, más desarrollo humano. Si ustedes se dan cuenta, buena parte de las zonas que son más golpeadas por los eventos naturales, en donde hay menos presencia pública, son también zonas que tienen los colores más pálidos, que indican mayor rezago social, menor desarrollo humano. Entonces, estados pequeños, con penetración irregular en el territorio, especialmente en las zonas más golpeadas, que son además zonas de mayor rezago social. Un tercer factor es que el marco de integración institucional centroamericana, que sería clave para la articulación de respuestas regionales, es
está crecientemente debilitado. Y voy a poner un cuadro que a mí me parece que es particularmente revelador de esto que estoy afirmando. El máximo órgano de decisión en la institucionalidad centroamericana, en proyectos que atañen a todos los países, es la cumbre de presidentes y jefes de Estado. Bueno, en el periodo 2010-2020 hubo 24 cumbres presidenciales. Por cierto, mucho menos que las que hubo en la primera década de este siglo, que fueron alrededor de 50, y menos que las que hubo en la última década del siglo pasado. Hubo 24, pero lo importante es la última columna. Hubo varios países en que el jefe de Estado estuvo ausente en 2/3 partes de los eventos. Esos son los países en rojo, y que delegaba su presencia a oficiales de menor rango. Vea ustedes, hay un segundo grupo de países que está entre un 25 y un 40%, y digamos que Guatemala es el país mejor portado. Pero el punto es lo siguiente: ahí es donde se toman las decisiones para hacer cosas en conjunto. Pero básicamente los presidentes han perdido interés. Un cuarto, desafío para articular respuestas regionales ante los efectos de los eventos climáticos extremos es los ciudadanos. Mire, en una emergencia, en la mitigación, adaptación, es clave que la población vea que las órdenes que mandan la institucionalidad son órdenes legítimas, ¿sí? Son órdenes para ser evitados, órdenes para ser cumplidas. Pero aquí tenemos un serio problema, y es que ha habido un creciente escepticismo ciudadano en un marco de regresiones políticas en la región. Vean ustedes, esto que ustedes ven es la evolución para un conjunto de países. Centroamérica está en la fila superior y un conjunto de países seleccionados en la inferior. De acuerdo a la fuente VIDEM, que tiene una base mundial sobre democracia, el índice de Free and Fair Elections en Centroamérica. Si ustedes ven, es notable las diferencias que tienen. Entre más alto está en el índice, es mejor en la democracia electoral. Hay diferencias muy notables entre los países, pero vean ustedes que, al menos en dos de ellos, en esta zona roja que indica los últimos 30 años, ha habido una caída muy importante. Entonces, hay una variedad y retroceso democrático. ¿Y esto por qué es importante para la articulación de respuestas regionales conjuntas? Porque la literatura internacional, y ustedes están en un centro de política internacional, dice que la cooperación entre países con regímenes distintos, democracias, autoritarismos, regímenes híbridos, la cooperación entre ellas es más difícil. Y en Centroamérica tenemos un verdadero zoológico de regímenes políticos de muy distinta naturaleza, desde abiertamente autoritarios, híbridos, hasta democracias, digamos, plenas, para usar el lenguaje de The Economist. Eso complica la articulación de la cooperación regional. Pero además tenemos ciudadanos cada vez más escépticos. Nosotros hemos hecho un estudio con base en la información del Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, en donde hemos reconstruido perfiles de apoyo ciudadano a la democracia. Y aquí voy a mostrar dos de ellos. Las bolitas verdes que ustedes ven son, para un periodo del 2004 al 2018, la proporción de ciudadanos escépticos con la democracia, ¿verdad? A mayor tamaño, más importante es el grupo. Y las azules es la proporción de la ciudadanía que cree en la democracia, ¿no? Y vean ustedes, lo que ustedes pueden examinar a lo largo del tiempo es que en todos los países, incluso en Costa Rica, las bolitas verdes tienden a ser más grandes con las azules, y a lo largo del tiempo las azules cada vez son más pequeñas. Es decir, tenemos un escepticismo cada vez mayor, lo cual significa un cuestionamiento, por lo menos implícito, a la autoridad pública, en un marco en donde en Centroamérica tenemos una dificultad estructural de cooperación política debido a la variedad de regímenes que vemos. Creo yo que eso es un cuarto factor que está afectando la cooperación regional para atender los embates de los efectos de los eventos climáticos extremos. Finalmente, hay un quinto desafío estratégico,
¿qué es lo que yo llamaría la ausencia simbólica de una identidad centroamericana? En Centroamérica hablamos mucho de nosotros los centroamericanos, pero la pregunta es, bueno, cuando hablamos de Centroamérica, ¿qué es lo que la gente tiene en la cabeza? Y la identidad es muy importante porque cuando hay una sensación del nosotros, que es lo que básicamente da la identidad, hay también la base para decir, una base más positiva para hacer acciones conjuntas, ¿verdad?, que nos beneficien en su conjunto. Bueno, nosotros hemos hecho distintas indagaciones y lo que ustedes ven en pantalla está basada en el trabajo de Machine Learning y análisis automatizado de textos con las respuestas a 233 entrevistas a líderes de diversos tipos en Centroamérica. Y esto es la red semántica que aparece cuando uno le produce a la gente, que le pregunta a la gente, ¿qué es Centroamérica para usted? Usted ven que las palabras están unidas por líneas. Entre más gruesa la línea, más es la relación que hay entre palabras. Si dos palabras no están relacionadas, es que la gente no las articula. Bueno, ¿qué vemos ahí? Cuando le preguntamos a la gente qué es Centroamérica, ustedes se dan cuenta que la mayor parte de las palabras lo que hacen es la gente decir así, Centroamérica, así, ese espacio que comprende a Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Sí, es un concepto vacío, es un concepto puramente geográfico. Algunos otros dicen, ah, sí, Centroamérica, ah, sí, ese espacio de integración fundamentalmente económica. Lo ven como un espacio de integración económica, comercio y aduanas. Algunos, más pocos, ven a Centroamérica y lo ligan con una institución específica de la integración centroamericana, que es el Parlamento Centroamericano. Vean ustedes que aparece el cambio climático ahí como algo que tuviera relación con Centroamérica, pero vea que no se articula con claridad. Entonces, hay una carga simbólica muy débil cuando hablamos de una identidad centroamericana y cuando decimos, bueno, pero ¿qué se puede hacer como centroamericanos? Y la respuesta, la red semántica es esta. En primer lugar, básicamente, ustedes dan cuenta, vuelven a aparecer los países, pero interesantemente, aquí como que se dividen. La gente ve mucho que Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador tienen bases para trabajar juntos algunos problemas, pero bastante separado de Panamá y Costa Rica, que forman una especie de grupo o G2. Ahora, aparece ciertamente cambio climático y recursos naturales. Esa es la luz que hay en el túnel. O sea, la gente ve que hay un desafío que pudiera ser trabajado conjuntamente, pero vean ustedes que no lo articulan con una noción clara a Centroamérica. Es algo que está ahí, que está en el panorama, que está en el fondo, pero no está claramente articulado. Y yo digo que esta, tenemos más análisis, pero no tengo tiempo, esto lo que indica es que los centroamericanos no hemos podido a lo largo de tantos años crear una identidad que importe a la mayoría de gente, que sería una buena base para entonces articular respuestas para enfrentar los problemas que nosotros enfrentamos. La pregunta y final, para concluir, me quedan un par de minutos, menos de un minuto y medio, algo se puede hacer. Yo creo que es evidente, como lo dijeron el presidente de FIU y el Dean Stork, que tenemos un periodo extraordinariamente complejo en Centroamérica, y uno de los elementos es la simplemente alejamiento del hegemón Estados Unidos, simplemente ha descuidado completamente Estados Unidos a Centroamérica, lo mismo México, que sería la otra potencia regional. Pero yo creo que hay algunas ideas que se pueden hacer. En primer lugar, yo creo que el constructive engagement por los Estados Unidos es necesario. Estados Unidos puede ser una fuerza que nos pueda ayudar a los países a recuperar el vigor para trabajar juntos. Segundo, creo que es importante impulsar iniciativas de cooperación interestatal, pero alrededor de iniciativas muy prácticas. Hay buenas experiencias que pueden ser, digamos, escaladas para evitar embarcarse en grandes proyectos de política, de ideología, sino en cosas muy prácticas. Y finalmente termino con eso, la construcción de bienes públicos regionales, y uno muy urgente es la creación de una infraestructura informativa para prevenir, monitorear y evaluar los impactos de los efectos de los eventos extremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas, por esta presentación y esta perspectiva regional.
Hay una pregunta breve que quiero presentar ahora, que es uno de los participantes está preguntando sobre Belice. ¿Por qué no es que Belice está incluido en el análisis que ustedes han presentado? ¿O cómo lo consideran Belice? Mire, la respuesta corta, sí lo consideramos, en 20 minutos es muy difícil entrar en detalles. Ahora, tenemos el comportamiento de Belice, cómo opera, cómo trabaja. Belice tiene una, digamos, en su política exterior como una doble, digamos, como un doble track. Es parte, ellos es como el inland, o mainland Caribbean Basin region, ¿verdad? Entonces ellos participan con el CARICOM muy fuertemente y al mismo tiempo trabajan dentro de la esfera centroamericana, usualmente adoptando posiciones cercanas a Panamá y Costa Rica y bastante distanciadas del CA4. Entonces, podríamos entrar en detalles, pero les pido excusas, no es posible trabajar en 20 minutos los detalles. Muchas gracias, muchas gracias. Now I'm going to invite our second speaker of this panel, who is Gabriela Hoberman, and she's the Assistant Director of Research Programs and Services in the Extreme Events Institute at Florida International University. She's the Faculty Director of the Study Abroad Program on Politics and International Relations in Argentina at the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center. This program is designed to foster an understanding of international relations in Latin America with an interdisciplinary approach to study the region. She collaborates as well as a senior fellow with the Jack D. Gordon Institute for Public Policy at FIU in a series of initiatives in public policy and global security, and teaches comparative politics courses in the Department of Politics and International Relations at FIU. Dr. Hoberman is a political scientist and researcher in the study of natural disasters in Latin American and Caribbean countries. Her research is focused on public policy, governance, and accountability. Welcome, Dr. Hoberman. Thank you. I'm going to share my screen. Excellent. So good morning, everyone. I'm going to speak today about governance and public policy approaches in disaster risk management in the Central American context. So talking about Central America, and as all the previous speakers have mentioned, we need to talk about ETA and IOTA and the impacts that have had in the Central American region and in Central American countries. So I'm gonna go in a quick overview on some of the countries affected. I'm not gonna touch upon all because of limitations of time, but ETA and IOTA, as we know, have hit Central America in November 2020 with widespread damage. Damage that has really been coupled with structural vulnerabilities of the region that I'm going to touch in a bit in the next slide. So in Honduras, for example, the existence of floodings, landslides, strong winds, and the great affectation of public infrastructure, road infrastructure, WASH, which is water sanitation and hygiene, and the question of displacement, which has left about 170,000 people, having to move from their original locations, and the setup of shelters throughout the country, right? And with the implications and effects on food insecurity, on loss of agricultural assets, loss of personal assets, and of course, the most important, the loss of lives. So let me go a bit in terms of talking about what is the nature of the impact when you have two hurricanes that have hit the same region within a time range of 2 weeks. And that is extremely challenging and extremely difficult. As I mentioned before, we are going to talk about in more detail about Nicaragua, Honduras, and Guatemala. And when we talk about long-standing vulnerabilities, we talk about high levels of poverty, informal work, we talk about food insecurity, the question of violence, crime, migration, and on top of that, we have to include the challenges that the COVID pandemic has placed on this region. And with the COVID pandemic, there have been
all kinds of effects, right? In terms of the rule of law, in terms of stressed health systems, in terms of the response of the government, right? We have national governments, we have local governments that have been oriented to respond to this pandemic. So less and less resources to respond to impacts of this kind of hydrometeorological impacts such as Eta and Iota. As I said, we're going to focus on three countries, but the impacts have been wide in the region, including, for example, Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Honduras, and parts of Colombia. So in talking about public infrastructure, we need to keep in mind that the impact in terms of road infrastructure has been huge. For example, if we talk about Honduras, we need to keep in mind that almost 1,000 roads have been damaged or compromised. And if we talk about, for example, bridges, we have about 70 bridges in Honduras that have been damaged, and almost 90% of those bridges are destroyed. We discussed the question of livelihoods, food insecurity, water-borne illnesses because of stagnant water. We have vector-borne illnesses. So there is a complex mix and a complex scenario in terms of the question of the impact. And this coupled with the question of the dry corridor, we have these cycles of drought in the region, increasing violence and displacement as well. So now talking about Honduras, for example, we can say that about 4.5 million people have been affected, and take a look about the number of municipalities affected. This is about 95% of the municipalities affected. So basically, the country, in all the country has been affected. We talk about 92,000 people in shelters that continue to be, functioning after 3 months after the hurricanes. Number of people that have no health access, particularly now in the pandemic with the challenges that this involve. And also the departments that have been affected, particularly the Sula Valley and the Cortez Department in Honduras. Moving on to Guatemala, we have about 1.8 people identified with significant needs. Here, the percentage of departments affected is about 75%, but you can see the regions that have been mostly affected in your slide, and over 100,000 people in shelters. So we can take a look at the level of impact, the level of challenges coupled with the pandemic that we encounter in the region. Moving on to Nicaragua, about 1.8 million people affected, estimated losses of 6.2% of GDP, and slowly kind of reconstruction and response in terms of the public access to infrastructure, to water supplies, and trying to restore telecommunications. So moving on in terms of a broader aspect and trying to identify what are the challenges for Central America. And we have seen in the past Atlantic hurricane season, one of the most active recorded with 30 named storms. We have to remember here that the yearly average is about 12 storms. So we have these two major hurricanes in November. And these two hurricanes have really provoked one of the wettest months since the 80s. So we have to go back to the 80s. And talking about the scope, we have seen it by the main countries affected, but we have to understand that the general scope of people affected for these two hurricanes is about 7.3 million people affected by these two events. So on top of that, on top of the structural vulnerabilities that we have just mentioned, such as food insecurity, high levels of poverty, migration, displacement, and access to safe water and so forth, we have to really take into consideration that Honduras, for example, is the country most severely impacted by extreme weather events between 1996 and 2015 by the Global Climate Risk
index of the natural hazards that have affected particularly the region of Central America. Floods is the number one, followed by drought, right? So talking about what has been done in the region, and there has been significant progress in the region in terms of the creation of the national systems, the offices of emergency management, but we still see a focus on the question, the action of response, and little action on disaster risk reduction. What we know is that we are going to face with climate change and you know, the challenges we are facing right now, we are going to face more and more natural events over the next decade. So what we need to do is really to start early in the preparation and the mitigation and the actions that will help us reduce risk before the disaster strikes, right? So we have seen progress in terms of governance, government agencies managing the risk, responding to the risk, and creating systems of early warning or vulnerability maps or regional vulnerability maps that aim at identifying systemic risk and underlying conditions that impact on structural risk. However, what we see is an underinvestment in disaster preparedness in terms of national budgets, in terms of local offices. Sometimes it's not only a question about money, as Dr. Coulier was mentioning. It's a question about, for example, human resources and people dedicated, for example, to verify that construction codes are up to date and are properly in place. So we have a series of challenges that we need to take in consideration when we talk about investment in DRR measures. And what we found is that these structural vulnerabilities that we talk about leave government agencies with a deficient capability to cope, right? So what do we understand when we talk about governance? And really, this is a working definition on, we are not gonna move into the theoretical approach of governance, but just to give you a working definition of governance, which is by the UNDP, the exercise of economic, political, and administrative authority at all levels. Interesting to note here is not only the national level, but local level as well. And it not only includes the state as one of the actors, right? We talk about private sector, we talk about non-governmental institutions, we talk about civil society and the community. And it assumes, of course, mechanisms to articulate interests, but also fulfill obligation. What are the governance challenges that we see in many regions, but also in Central America? Really low levels of interinstitutional coordination, Dr. Kulel was mentioning about, where policy is made, in these president summits, what we see is very low attendance. So that's an issue of concern. Lack of empowerment of local government, deficiencies in terms of decentralization, corruption and transparency. We need to work on that because, people need to be informed, and really corruption kills, whether we are talking about, public infrastructure or, other productive sectors. And the shift that we really need to move from the focus on response to really work on structural vulnerabilities and systemic risk. So this is a term that has been used by ECLAC, which is social consensus building, and really tries to move towards a more inclusive understanding of governance, where there is a proactivity in the role of the state, but as a factor in the development. And when we talk about development, not only the state as one of the actors, but within this new equation of the state, the market, society, and the environment. And this is very much in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development. We have mentioned as well that the COVID pandemic has really, really affected the international governance, right? Because the main effect was that government started to shut down in terms of, isolating
being able, try to being able to respond to their own, you know, challenges and their own effect of COVID. So we have seen international governance greatly affected. But we need to keep in mind that governance also points towards the ability of transforming public policy in this communication of all actors. We talk about the state as a facilitator of the process, not the only actor, but within a network of actors that work towards this social consensus. And let me move to the impact assessment and how some important heads of agency have talked about this couple of you know, challenges between COVID and between the hurricanes that had affected the Central American region. For example, the head of the U.S. Southern Command, Craig Fowler, has mentioned how, and I quote, when you think about COVID plus the double punch of these two massive major hurricanes back to back, there are some estimates of up to a decade just to recover. So we need to think long-term in terms of how we are going to respond, you know, in a way that we can shift this kind of focus and that it's going to be sustainable in the long run. Also, Alicia Bárcenas, Executive Secretary of ECLAT, has talked about pre-existing vulnerabilities, how affected, you know, cross-cutting inequalities in the Central American region. So we talk about the hurricanes and how the impact really was not only on, you know, the regular, you know, we talk about infrastructure, we talk about, of course, the loss of lives, but really the impact has been multidimensional. And following Mitch in 1998, at this point, you know, we should be, you know, coping with this kind of disasters in a more effective way. We still know that vulnerabilities are growing and that systemic risk is growing, and we need to deal not only from, you know, the emergency offices or the national systems that have been created, but with sustained action in different productive sectors such as agriculture, infrastructure, health, and education. So talking about the governance challenges in the region, of course, humanitarian aid is a definitely important factor that we need to consider and we need to focus on. But we need to understand it within the context of development, right? Where the state is only a facilitator with other actors and really try to work toward this shift of focus. In order to do that, we need to build capacity. And how do we build capacity? Demonstrated political will and political commitment. I mean, this should be an issue that it's in all governments present, right? Regardless of political party, and located in a ministry that has the authority over national planning. Also to work towards sharing power, working on decentralization. We have to remember that that risk appears first at the local level. So levels of subsidiarity are extremely important. We need to strengthen relationships and partnerships with the private sector, with the local community. And the question of accountability, which is absolutely important. People need to have access to the risk they face. This is a question of, you know, it's a question of justice. It's a question about fairness. People need to know about the risk they are facing. Talking about public policy, the public policy, and it's interesting, the two words, right? The public policy is policy, right? It's an action that we take by the government, whether it's national or local, and it's also public, right? So it should be available for the public. Also, the stages in terms of the review, the monitoring, and the improvement, which should be done with all sectors involved. And they reflect the aspiration of a society. So it's important, the question of logistics, the question of responsibilities here. And public policy does not occur in a vacuum, right? Politics is made up of social, institutional, economic, and political contexts. And why it's important? Because it affects all of us, and it affects all of us in very profound ways. So talking about the underlying causes of
this structural vulnerability that we face. We need to talk about uncontrolled population growth, uneven development, the question of land use management and poor land use management and planned organizations and lack of compliance with building code. So these are some of the factors that are really contributing to this accumulation and creation of social risk. Other factors that really contribute to these challenges are limited political commitment in terms of investment in disaster risk reduction and disaster management, in terms of commitment to create these networks with the state as a facilitator of the process. And really the challenge remains to include DRR in this more long-term sustainable development processes and strategies. What we need to understand is that disasters have political implications for sure. And they occur in a political context because they affect people, they affect us, society as a whole. So decision-making is extremely important. To conclude and give you a bit of my final thoughts regarding the question of governance and public policy in disaster risk management in Central America, we need to understand that development really can impact governance processes, but vice versa, governance processes and mechanisms also affect the pattern of development. And public policy is not only positive action, it also is negative action, and the decision really to do nothing about an issue. So the issue doesn't get to the public agenda. Also, we need to understand that public policy is marked by several contexts, social, institutional, economic. And weak governance really is a response to the lack of sound public policy. So to end, I would say that we need to work on risk accumulation and vulnerability, and we need to embark in a new approach of disaster risk reduction towards a more sustainable development for the region of Central America. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Hoberman. I think there's one question, but I think it'll be something that can be answered by all of the panelists collectively. So I'm going to hold that to the end. Excellent. Thank you so much for an excellent presentation. Thank you. And for those of you that still have questions for Dr. Hoberman, please type them in the question and answers, and we'll get to them after our third panelist's presentation, where we will have some time for discussion with all the panelists. So with that, I'd like to introduce our third panelist, and this is Leonard Ferrari, who is the president of the Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras, which is a private development organization that implements environmental and social projects in the biological reserve of Misoco in the central region of Honduras, and in the Cusuco National Park, which is in the northern region of Honduras. Mr. Ferrari is also the president of the Mesa of non-governmental organizations that work together to co-manage protected areas in Honduras. This is an organization that brings together 25 civil society organizations in charge of the management and administration of protected areas at the national level of Honduras. Mr. Ferrari has over 15 years experience working in local community development. He focuses on communities located within protected areas in Honduras to work with them on processes related to climate change adaptation and mitigation. Welcome, Mr. Ferrari. Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la participación. Realmente es un honor estar acá. Cuando recibí el correo hace unas semanas, recién venía de la zona cero, la Lima, el impacto o la zona donde tuvo mayor impacto este huracán, y realmente consideré muy oportuno participar acá y llevar en el contexto a todos los participantes de lo que estamos viviendo los hondureños año tras año o después de cada cierto espacio de tiempo con estos fenómenos. Ya lo han mencionado algunos de los ponentes anteriores que Centroamérica es muy vulnerable, pero dentro de Centroamérica, Honduras es mucho más vulnerable debido a nuestra posición geográfica, debido a ciertas condiciones climáticas también,
nos vemos muy afectados porque nos convertimos en el tránsito de tormentas tropicales y de unas huracanes y otra serie de fenómenos que nos han impactado durante muchos años, que definitivamente marcan el desarrollo tanto humano como económico de nuestro país. Y realmente que viendo un poco de datos históricos, hay muchos fenómenos que han impactado a Honduras. Tenemos los recientes, bueno, ETA y IOTA, que son los más famosos, ¿no? Pero por el reciente suceso, pero tenemos también desde el 74 el FIFI. Luego tenemos otros eventos, tenemos el MISH, por ejemplo, que fue devastador, más de 5,000 personas murieron. Y bueno, muchos otros fenómenos que realmente han impactado y que han llevado, por ejemplo, como ya lo mencionaban, más de 10 años de retraso en nuestro desarrollo social y económico. Realmente nos vemos muy afectados por estos fenómenos. Vamos a pasar al siguiente slide de la presentación. Debido a mi contexto, a mi trabajo, yo esta presentación queremos llevarla al tema de áreas protegidas y queremos usar como el modelo de comanejo como una solución también para las alternativas en la adaptabilidad al cambio climático. Vamos a ver algunas cifras que nos pueden ayudar a comprender nuestro contexto. Como ya se lo mencionaba, Honduras está situada en una ruta de tormentas tropicales y huracanes. Es uno de los 20 países más vulnerables del mundo en cuanto a inundaciones y el más vulnerable en cuanto a los huracanes. Eso es bastante fuerte para cada uno de nosotros. En este último siglo, casi 5 millones de personas han resultado afectadas por estos fenómenos naturales. Y claro, sin duda alguna, el hecho de vivir acá y el hecho de tener ese latente peligro afecta a la economía y afecta, créanme, la estabilidad emocional de cada uno de nosotros. Si pasamos al siguiente. Ok, quiero llevarles un poco de las cifras en cuanto a la cobertura boscosa de nuestro país. Y el 48% del territorio nacional es de cobertura, está cubierto por bosques. Somos un país eminentemente forestal. El 39.5% de los bosques de Honduras están concentrados en áreas protegidas. Y eso ha hecho que nuestro trabajo como comanejadores en áreas protegidas sea fuerte y con grandes retos. También el 61% de la superficie del país está constituido por montañas escarpadas, pendientes de más del 40%. Si no hay cobertura boscosa en cada una de estas áreas, con esas pendientes, los daños, la erosión es tremenda, la cantidad de lluvia que cae, las precipitaciones sobre estos terrenos sin cobertura boscosa afectan grandemente las zonas bajas y es ahí donde se ven los efectos de las inundaciones. 1.4 millones de hectáreas tituladas a favor de pueblos indígenas. Cabe mencionar lo que ha sido un esfuerzo grande porque esta gente tenga y pueda tener esa seguridad de la tenencia de la tierra, que eso representa una ventaja para cada uno de los pobladores de estas comunidades indígenas. Más o menos el 15% de la superficie son tierras cultivables. La población en tierras de alto riesgo no poseen dominio pleno. Aquí en Honduras el tema de la tenencia de la tierra, la legalidad de la tenencia de la tierra es un tema que ha trascendido durante muchos años, que representa grandes retos para el gobierno y para las comunidades en venir y tener la legalidad de esa tierra y poder aplicar ciertas medidas que a veces la gente no las quiere aplicar en tema de mitigación por ese tema de legalidad, porque no se sienten dueños de su tierra. Más o menos unos 4.700 millones de dólares en pérdidas por amenazas de estos fenómenos. Ya lo han mencionado los panelistas anteriores, Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio. Y cuando realmente te ves afectado, vienen estos fenómenos y te representa un retraso en tu economía, en tu desarrollo humano, con pocas posibilidades de poder adquirir o de poder tener acceso a financiamientos o a recursos frescos, representa un reto mayor aún. El 22.9% de Honduras está cubierto del bosque latifoliado. Eso ha sido una ventaja, definitivamente, al momento de las precipitaciones y de la retención de las aguas lluvias en los bosques de nuestro país. Y tenemos 72 áreas protegidas declaradas por el Congreso Nacional. Ese es nuestro fuerte, nuestro trabajo aquí en Honduras, la protección y la administración de estas áreas protegidas.
De esas 72 áreas protegidas, hay aproximadamente 40 áreas que están bajo manejo y administración bajo un modelo de comanejo, que es una alianza entre el Estado y organizaciones privadas de desarrollo ambientales que trabajan de manera conjunta para la administración y protección de estas áreas. Esto ha logrado la conservación de estas zonas de reserva importantes para el país. Damos al siguiente slide. Ok, vemos esta imagen en cuanto a estos dos fenómenos, el ETA y el IOTA, que ya lo mencionan con una diferencia de 14 días aproximadamente. Para nuestro país, en las condiciones en las cuales vivimos totalmente vulnerables, sufrir un fenómeno, o estos dos fenómenos con tan corto tiempo, algunas personas ni siquiera se habían salido de las zonas inundadas cuando viene el otro huracán. Todos los sistemas de emergencia estaban activados, saturados y no se daban abasto. Realmente una situación muy compleja porque aún, como les menciono, estaban rescatando algunas personas que todavía no se habían podido sacar de sus áreas de inundación del primer fenómeno cuando llega el otro fenómeno. Bueno, unido a esto, imagínense ustedes todas estas personas en estos albergues en medio de la pandemia. O sea, había una saturación de personas en los albergues, aunque hubieron grandes esfuerzos de parte de las autoridades, pero eran tantas las personas que era difícil poder mantener esas medidas de bioseguridad que evitaran el contagio de las personas en estos centros de refugio. Entonces, esto vino a complicar más, esto vino a incrementar más lo que son los contagios de COVID en la población. Y estamos viendo los resultados ahorita cuando hay un repunte de la pandemia en nuestro país. Y todo esto es, sin duda alguna, es un efecto de estos fenómenos que vinieron a impactar en tan corto tiempo y que saturó la capacidad de respuesta de todos. Realmente era inesperado. Si pasamos al siguiente. Ok, vamos a ver aquí algunos de los datos en cuanto al impacto de estos fenómenos en el 2020. En cuanto a las tormentas ETA y OTA, tuvieron un impacto de más de 45 mil millones de lempiras. Estos son más o menos unos 1.800 millones de dólares. Realmente un impacto fuertísimo para la economía y lo que lo convierte o lo que lo hace mucho más fuerte que fue en el motor económico del país, el Valle de Sula. Ahí donde están las grandes empresas, están las industrias de mayor volumen en Honduras, se vio afectado el sector bananero, que es uno de los principales productos de exportación de nuestro país. Eso afectó miles y miles y miles de empleos en medio de la pandemia, donde ya había una disminución de los empleos considerable. Y por el cierre de las empresas, las medidas aquí de restrictivas fueron bastante severas para evitar la contaminación. Y en medio de eso, cuando venía una reapertura económica y una reapertura de las actividades, vienen estos dos fenómenos a impactar estas empresas y estas industrias que venían reiniciando sus labores. Así que los efectos económicos sobre este país han sido sumamente severos. A nivel humanitario, hay más de 4 millones de personas afectadas, 2.5 millones de personas en necesidad, 92 mil personas en albergues y 62 mil casas afectadas, afectadas en diversas magnitudes, algunas totalmente destruidas, otras deterioradas, otras inundadas, que se puede rescatar algún nivel de la infraestructura, pero que definitivamente algunas de ellas están en zonas inundables dentro de los programas de vivienda que el gobierno está reactivando. El gran reto es ver dónde se construyen estas nuevas viviendas, ver dónde se ubican estas personas, porque ha sido repetitivo durante todo este tiempo que las personas regresan al lugar donde tenían sus viviendas, regresan a sus comunidades una vez que los caudales o que los niveles de agua bajan, pero después viene esa actividad cíclica en la cual va a venir otro fenómeno y nuevamente se vuelven a inundar. Entonces, el gran reto hoy en el tema de vivienda es dónde reubicar estas personas, cómo remover estas comunidades. Este es un reto enorme realmente en cuanto a costo, en cuanto a cultura. La gente está adaptada a este tipo
a su comunidad, a su casa, a su barrio, como decimos acá, y removerlas de esos lugares es bastante complejo. Ok, entre los sectores más afectados se encuentra el sector del comercio y la industria, con más de 20 mil millones de lempiras, el agropecuario con más de 7 mil millones, y el de vivienda, como ya se los mencioné, más de 6 mil millones. El impacto económico es realmente fuerte. El retraso para nuestro país es enorme en cuanto a esto, porque las condiciones económicas nuestras son precarias. Si pasamos al otro slide. Ok, aquí eso es más que todo una pequeña reflexión. ETA y otra presentan una nueva oportunidad para Honduras para hacer un análisis retrospectivo en cuanto a todo este tema que estamos viviendo, el cambio climático, todos los efectos que hemos tenido con estos fenómenos. Y ya lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Desde el FIFI, desde el MICH 74 y 98, y ahora 2020, y nos vemos bajo estos fenómenos en las mismas condiciones. Los avances hayan habido avances sin duda, pero necesitamos crecer, necesitamos que haya más cambio, necesitamos políticas más efectivas, aunque sí, ya se los voy a mencionar más adelante, se han generado algunas de estas políticas que han venido a ayudar al país, pero la efectividad, la aplicación de las instituciones del Estado y del mismo ciudadano al momento de cumplirlas, realmente nos estamos quedando con esfuerzos insuficientes para poder venir y tener resultados distintos ante la llegada de estos fenómenos. Están inundando los mismos lugares, están yendo los mismos cultivos, se están viendo los mismos daños después de 22 años del MICH, donde fue catastrófico. El país se vio sumamente afectado. Llega ETA y OTA y miramos en algunos lugares consecuencias peores aún. Y especialmente relevante es que se considera entre 1998 y 2017 que Honduras es el segundo país más afectado por desastres climáticos. O sea, estamos en una posición compleja los hondureños. Y vivirlo, o sea, se los presento y todo, pero vivirlo es mucho más complejo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, otro tema, no solo son las inundaciones, no solo es la sobresaturación de suelos, sino que también tenemos problemas de sequías. El corredor seco de Honduras, donde más de 135 mil familias se ven afectadas por la gran sequía. Entonces, sucede que durante la época lluviosa estamos inundados, saturados de agua, zonas que normalmente se están inundando año tras año, pero luego viene el verano. Nosotros llamamos el verano acá la época seca y grandes regiones del país se ven afectadas con sequías enormes. Ya ven ustedes algunas de las imágenes donde este corredor seco la gente realmente tiene que vivir bajo la asistencia del gobierno y algunas organizaciones privadas que les permitan llevar alimento porque ellos no tienen ningún tipo de producción y esto se ve afectado enormemente, ya como ya lo mencioné, en su desarrollo económico y personal. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, otro fenómeno, otro evento que realmente impacta de manera continua nuestro país son los incendios forestales. El 90% de estos incendios forestales son provocados por el humano. Eso está comprobado, hay muchos estudios, pero año tras año vemos estos fenómenos. El clima se satura, el ambiente se satura de humo a tal grado que los vuelos son suspendidos en los aeropuertos a nivel nacional porque es imposible que puedan despegar o aterrizar debido a la gran densidad de humo que hay en el ambiente. Y sin duda esto tiene un efecto directo sobre las altas temperaturas que vivimos y la seria contaminación en el ambiente bajo el cual vivimos año tras año. Este es un reto enorme para cada uno de nosotros en este tema de los incendios. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, aquí vamos a ver ciertas políticas públicas en las cuales el gobierno ha desarrollado y que han tenido algún impacto. Vemos que ahí está la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
está la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector agroalimentario, también el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, y así como estas, hay muchas políticas que el gobierno, los gobiernos distintos han desarrollado durante este espacio de tiempo. Pero sin duda, esos esfuerzos se quedan, o esta normativa se queda corta en el momento de poder aplicarla, ya que no existe toda la logística y todos los recursos, tanto financieros como técnicos, para poder llevarlas a la práctica. Y eso es algo que nosotros queremos promover como una solución. Si vamos a la siguiente diapositiva. Ok, las áreas protegidas de Honduras, o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en su mayoría está manejado por esta fusión entre organizaciones privadas de desarrollo y en el tema ambiental y el gobierno. Esto ha sido un modelo que ha dado grandes resultados en el manejo de estas áreas, ya que el Estado no se da abasto debido a la tanta demanda que hay, debido a la gran cantidad de hectáreas que tenemos en áreas protegidas. Firmamos estos convenios, las organizaciones privadas y el Estado. Esto ha ayudado de forma sorprendente en la sostenibilidad de los recursos naturales de estas áreas, que tienen grandes presiones por los cultivos, por la frontera agrícola que va avanzando año con año, la minería y etcétera. Pero sin embargo, esta unión y esta asocio entre la sociedad civil y el Estado ha dado grandes resultados. Y creemos que es un modelo que se puede aplicar en muchos otros efectos que he tenido, o muchos otros asuntos que el país maneja, como los efectos del cambio climático, en el cual nosotros hacemos esta parte, hacemos este trabajo, pero esto puede ser copiado y llevado a otros sectores, al sector urbano, en donde el gobierno puede hacer estos asocios con organizaciones de sociedad civil para poder prevenir estos efectos del cambio climático. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en las áreas protegidas para poder mantener estas reservas y poder mantener estas áreas de reserva todavía conservadas, que puedan mantener las fuentes de agua, porque la mayor parte de las grandes ciudades, como lo veríamos en la siguiente diapositiva, las grandes ciudades de nuestro país se abastecen todos sus sistemas hídricos de las áreas protegidas que están adyacentes a estas ciudades. Entonces, la importancia para cada uno de nosotros como organizaciones, como MOCAP, como FIPADE, en poder mantener estas áreas protegidas, realmente es salvaguardar y persistir en la conservación de la vida humana, de cada una de estas personas, de cada uno de estos conciudadanos que viven en las zonas bajas, tanto para el suministro de agua y tanto como para evitar la degradación de los suelos y la erosión. Si mantenemos estas zonas boscosas intactas y crecemos en nuestro campo de acción, definitivamente vamos a evitar estas inundaciones en las partes bajas, o por lo menos vamos a disminuirla de forma considerable. Queda un minuto, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, el 40% de los bosques de Honduras están en las áreas protegidas. Es muy importante, sumamente importante, poder mantener en un excelente estado de conservación cada una de estas hectáreas. Representa para nosotros el futuro de toda la sostenibilidad hídrica y toda la sostenibilidad del ambiente para nuestro país. Que estas zonas van a permitir que no se siga degradando, que no se siga teniendo el problema que año con año tenemos en el desabastecimiento de agua. Ya en este momento es toda una complicación poder mantener los sistemas hídricos, y si estas zonas se degradan o si estas zonas las perdemos, definitivamente que Honduras se va a ver mucho más comprometida en estos temas de cambio climático. Hemos logrado esto en coordinación con el gobierno, y hemos logrado estos efectos positivos con las comunidades. Entonces nosotros planteamos como una solución, o como una posible solución a estos efectos, es dar mayor atención al trabajo que estamos haciendo con las áreas protegidas
y poder copiar este modelo de comanejo en las áreas urbanas con organizaciones civiles que también lleven a las comunidades a poder llevar estas actividades y estas acciones de adaptabilidad al cambio climático en sus comunidades. Como ya lo mencionaba el doctor Vargas, nuestros países no creen en las autoridades, nuestros ciudadanos no creen en las autoridades locales, pero sí hay un alto grado de confianza en las organizaciones civiles. Esto es algo cultural, algo que viene de atrás, no es precisamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos atrás que han perdido algún nivel de credibilidad delante de sus ciudadanos. Esto es lo que quería plantear. Hay algunas otras diapositivas, pero ya no tengo tiempo. Les agradezco mucho su atención y les agradezco mucho el haber podido participar en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Mr. Ferrari, señor Ferrari, por esta excelente presentación y también la vista panorámica de la situación en Honduras. Tenemos ahora más o menos 20 minutos para preguntas y hay una pregunta que recién llegó que está destinado para usted, creo, Mr. Ferrari, que es sobre Honduras. Entonces, la pregunta viene de uno de los participantes y dice, Honduras, estado bioceánico con biodiversidad y recursos naturales importantes y valor turístico, también con zonas transfronterizas importantes al norte y al sur. ¿Cómo se trata esto? Ok. Realmente hay un esfuerzo grande de parte de cada organización, como ya lo mencioné en introducción. Yo represento a la MOCAP. La MOCAP aglutina más de 25 organizaciones que van del norte al sur del país. Tenemos una amplia cobertura de estas organizaciones que están trabajando de forma directa en la conservación de los recursos naturales, tanto marinos costeros como terrestres. Y cada uno de nosotros somos organizaciones altamente comprometidas con este tema y le apostamos de manera en la aplicación de los planes de manejo que se han estructurado para cada una de estas áreas. Los planes de manejo tienen actividades específicas para la conservación de los recursos en cada uno de estos espacios, ya sea terrestre, ya sea marino. Y los técnicos de estas organizaciones, en conjunto con el gobierno, que también definitivamente tenemos acá un fondo de áreas protegidas que está dando amplio apoyo a estas organizaciones comanejadoras, aparte de los esfuerzos de que cada uno de nosotros hacemos de recursos, le estamos apostando a que la aplicación de las medidas dentro de los planes de manejo sean altamente efectivas para venir y conservar cada una de las especies que puedan estar en peligro o que sean objeto de conservación dentro de nuestras áreas protegidas. Elizabeth, ¿puedo decir algo sobre eso? Ay, perdón. Sí, claro, adelante. Mire, mientras la gente se plantea el problema el tratamiento de las respuestas, no solo de la atención humanitaria, pero del manejo de la mitigación y adaptación como un problema estrictamente nacional, creo que ahí estamos perdiendo. Es decir, el problema de Honduras no es de los hondureños. Los sistemas y nichos ecológicos no terminan en la frontera de Honduras. Por ejemplo, el corredor seco centroamericano arranca en el norte de Nicaragua, parte, digamos, todo el Pacífico nicaragüense, llamamos incluso parte del Pacífico Norte costarricense, abarca parte de Honduras, El Salvador y parte de Guatemala. O sea, si estamos atrapados por las respuestas nacionales, ¿verdad? Y cada país haga, porque cree que ese problema me llega a la frontera, creo que ahí estamos perdiendo. Quería hacer anotar, porque un punto que yo traté de hacer mucho énfasis, es que estos eventos de los embates del cambio climático tiene que ser, a nuestro juicio, visto como un problema regional y como una oportunidad de trabajo conjunto regional. Los efectos no se acaban en la frontera de Costa Rica-Nicaragua. Punto. Ahora, y termino con esto, uno de los espectáculos más vergonzosos que a mí me tocó ver fue cuando en la época del Mitch, los presidentes centroamericanos peleándose, codeándose para ver quién agarraba la plata y dejaba a los demás sin cooperación externa, porque su país era el más afectado. Eso no es el punto en Centroamérica.
El punto es que los embates de cambio climático nos afectan a todos, que Centroamérica necesita llevar posiciones conjuntas a los foros internacionales. Necesita trabajar conjuntamente las estrategias, las políticas más efectivas, encontrar maneras de resolver las tremendas brechas de cooperación que tenemos en este momento en la región. En vez de embarcarnos y decir, sí, yo soy el peor. Ah, no, a mí no me afecta. Ah, no, el de la PAR no fue tanto. A mí viera cómo me afecta. Yo creo que esa lógica nos ha afectado tremendamente en la articulación de una respuesta regional. Ha sido una carrera de ver quién es más pobrecito y quién es el más afectado. Y me parece que si hay un tema que requiere una gobernanza regional, son los temas de mitigación, adaptación, resiliencia en relación con los asuntos ambientales. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Doctora Hoberman, would you also like to comment on this series? If that's, you're on mute. Thank you. Absolutely, yes. I think that as both my co-panelists were explaining, we have to work together, right? And the challenges, I agree, they do not stop at the border limits. And also we need to think more beyond the state. I mean, this is an articulation of really a broad articulation of efforts. And also important is the role of the private sector. Really the role of the private sector when we talk about public policy, the role of the private sector is critical because the private sector is also affected by this kind of events in terms of, you know, their productive sectors and the role they play. So it is in their best interest to work in terms of prevention, in terms of mitigation, for example, in road infrastructure, the situation that was discussed that I just told you about, the level of damage in terms of public infrastructure in Honduras is really, heartbreaking. So what I believe is that the role of the private sector is determinant in building this social consensus, in participating in really public policy, in adapting, different interests with the state and with the community in order everybody align in the same way to move towards sustainable development. I know this is difficult, but there has been, you know, many, many efforts throughout our past decades. And I think it's time, really, there is not much time to react right now. We need to move forward to really towards sustainable development. And the way to do it is with a broad involvement of all sectors. Also important to take into consideration, and I finish with this, is the responsibility of the private sector, right? And when we talk about responsibility and accountability, we are talking about the question of construction codes and regulations and being compliant with all kinds of requirements for disaster mitigation measures. So at the time, that not only involvement, but also be aware of the responsibility at the same level of the state. So we need to work towards higher accountability, higher participation, and the only way to do it is with a really broad effort. Thank you so much, Dr. Hoberman. Señor Ferrari, quiero también preguntarle o darle oportunidad de comentar en este hilo de pensamiento sobre el involucramiento del sector privado. ¿Cómo ve usted la participación del sector privado en las actividades, en la protección de áreas protegidas, respuestas a eventos extremos en Honduras? Bueno, la empresa privada últimamente ha tenido ciertas iniciativas que han sido importantes, sí están colaborando, pero algunos lo hacen de alguna manera cosmética con el tema de su responsabilidad empresarial. Pero sí creemos que es una buena intención, que si la articulamos de forma correcta y podemos llevar estos esfuerzos, digamos, a las áreas protegidas o a las zonas más vulnerables, definitivamente se pueden hacer
actividades importantes que van a tener efectos a largo plazo que sin duda van a ayudar a que todo este problema de la resiliencia, de todos los efectos del cambio climático puedan venir y de alguna manera ayudar a estas comunidades que están realmente siendo afectadas con todo este tema. La empresa privada se quiere involucrar, definitivamente sí, creo que sí quieren. Pero hay un tema siempre de credibilidad con el gobierno que los retiene un poco. Ahí es donde intercede definitivamente nuestro papel como organizaciones, como manejadoras, organizaciones de sociedad civil, donde pueden ellos depositar esa confianza en nosotros para ejecutar esas acciones que vengan a ayudar a este problema. Gracias, gracias. Doctor Vargas, ¿usted tiene comentarios también en ese hilo de pensamiento? Yeah. I think that Gabriela touched upon a crucial issue. And I would like to share some data just to show the way in which, as a society, we build social risk. The data is for Costa Rica. Unfortunately, I would love it to have for the whole Central American region. But it is the source is the database por el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos. In red, each dot is una construcción. And in blue are the areas where they have been hard hit by events. So we are building precisely in the areas where we know they are going to be hit by natural events. And you see at the beginning of the animation, there were a lot of red dots all over the country. Well, those are the places where there have been permits to build houses, public infrastructures that shouldn't be allowed never to have been built. So, as Gabriela said, it is not just a matter of putting all the onus on the government. It's, of course, both a shared responsibility. And for example, in this very particular issue is that they are building schools, houses, in places that we already know that they are going to be hard hit by natural events. And that's the kind of data we need for the whole Central America, because we need public policy based on evidence, not an ideology, not in public discourses, but showing this. How come you have 1/3 of all the construction permits in Costa Rica are in places that shouldn't be allowed to begin with? So we can sit down with the private sector, with the families, with communities, but also the institutions and ask them, how come, why? And that's like it's a hard landing of all the debates. This is it. I mean, it's not because I say so. This is your own record. So 1/3 of all buildings in Costa Rica in the past 4 years have been wrongly allowed. So quería solo presentar eso como un ejemplo. That we need to build Central American public goods and information to act, concrete information is we are desperately need. Because if not, if we do the same thing forever and ever, we of course risk to being hit exactly in the same places with the exact costs. Thank you so much for those comments. We have time for about one more question, and there are a couple that have come in that are focused on the issue of the opportunities of technology. So one is, how do you view the importance of technology in reducing environmental vulnerability in Central America? And also a related question, ¿por qué en Centroamérica no se han aplicado las nuevas tecnologías de información en el área de preparación para desastres y medicina preventiva? Pass this to Dr. Oberman to start, and then each person will give you a short comment on this question just as before we wrap up.
Yeah, thank you. So the question of technology, I mean, is of utmost importance. I think that we have a long way to go. Of course, there has been cooperation with not only the United States, but with European partners. So there is important levels of cooperations that I need, I believe they think to, they have to continue in order to build this capacity. But it's also a question of the interest in the topics per se. So I think that we have, as Dr. Kulel and as Mr. Ferrari were saying, we have to build the interest for a higher participation of different sectors. So once these sectors become more interested, then we are going to be able to see how this trickle down to the creation of more companies that are able to contribute from the technological area or technological sector. I believe that we have to maintain an effective balance, right? And not only rely on our external cooperation or you know, funding opportunities that may come from abroad, but also start to try to build this capacity. And this is built through investment. We really need to think about how we are going to invest. And it's not only money, as I said before, it's also human resources and logistical resources destined to this kind of building of capacity. Thank you, Dr. Huberman. Señor Ferrari, adelante. Sí, comparto la opinión de la doctora Hoberman. Realmente sí hay avances tecnológicos en nuestro país que han venido a ayudar, sin duda alguna. Pero todas estas herramientas tecnológicas, sin el compromiso del gobierno, sin el compromiso de la empresa, sin el compromiso de la sociedad civil, realmente no resultan eficientes. Las comunidades, el ciudadano, él mencionaba el doctor Vargas, realmente el ciudadano tiene que comprometerse. Nosotros tenemos mucho que aprender en este tema. No ha sido culturalmente algo que está en nosotros de venir y adaptar medidas de mitigación. Usted viene a nuestro país, hay cantidades de basura por todos lados, definitivamente es penoso, pero se da. Entonces, algo tan sencillo como ir y no echar la basura en la calle se ha convertido en todo un reto en nuestro país. Igual, el venir y aplicar algunas herramientas tecnológicas que requieren mayor compromiso, una mayor inversión, van a ser... sí, van a ayudar sin duda alguna, pero tienen que contar con el compromiso de todos los actores que lo van a llevar al mayor nivel de eficiencia. Realmente sí tenemos mucho que aprender en este tema, pero necesitamos ir a lo básico nosotros. Necesitamos ir a lo básico donde cada uno de nosotros se comprometa a venir y aplicar estas medidas de mitigación y resiliencia en cada una de nuestras comunidades, en nuestras casas, empezando por ahí. Muchas gracias. Doctor Vargas, creo que vamos a darle a usted la última palabra aquí. ¿Será por viejo, nada más? No, por tiempo más bien. Tienes un minuto y en la presentación es bien sharp, así que... La tecnología de información y los sistemas de información es un indicador de capacidad infraestructural. Existen donde hay gente capacidad de record de data, process and analysis. Entonces, donde no hay, en primer lugar, indica países con mala data son países con instituciones débiles, con poca capacidad, ¿verdad? Número uno. Segundo, hay un interés también. La mejor manera de ignorar un issue es no medirlo. Así puedo hacer una tercera, porque como no hay información, no hay accountability. Entonces yo puedo justamente posponer acciones relevantes a lo largo del tiempo. Hay países centroamericanos, por ejemplo, que se han dado el lujo de no hacer encuestas de vida, por ejemplo, por más de una década. Pasaron crisis y no se dieron cuenta cómo afectó a su población. Entonces, yo creo que una cuestión es generar esa masa informacional que haga imposible ignorar las consecuencias de las decisiones públicas y privadas. Si los estados no quieren, bueno, ojalá las universidades, los centros de excelencia internacionales en conjunto con actores locales lo hagan. Pero si no, con ausencia de data, todos los gatos son pardos, porque en la noche todos los gatos son pardos.
Bueno, yo creo que con estos últimos comentarios vamos a concluir este panel. Quiero agradecer a los tres panelistas por sus excelentes presentaciones, por compartir sus experiencias, palabras, ideas, preguntas. También me gustaría agradecer a los que están participando en línea. Hemos recibido muchas preguntas. Hemos tratado de contestar a todos, pero si todavía les queda preguntas, pueden conectarse con el grupo después del evento o en las siguientes sesiones. I'll pass the words over to, or I'll pass the mic over to José Miguel otra vez. Thank you again and best wishes for the rest of the day. Thank you, Elizabeth. Thank you to the panelists. It was a great first panel again. Thank you to Elizabeth Anderson, to Jorge Vargas Culel, Gabriela Hoberman, and Leonard Ferrari for an excellent panel. This concludes the first panel of our day. We continue with the second panel in around 15 minutes, and the second panel will be Enhancing Resilience to Extreme Events in Central America. We'll start with that panel at 11 Miami time, 10 a.m. Central American time. So please stay tuned, don't go anywhere, just to maybe the bar room, take some coffee and come back. We continue with another excellent panel at 11 a.m. Thank you.